Tú y yo hace tiempo que no hablamos, ¿verdad? ¿Verdad? Marina lleva tiempo contándome todos los esfuerzos que haces para alcanzar el siguiente círculo. ¿Dominas ya tus dolores inferiores? Sí, hace una semana. ¿Cuándo empieza la purga de tus dolores superiores? No lo sé. Marina aún no me ha dicho nada. Bueno, paciencia. Puede llevarte años. Pero vale la pena, ya verás. Cuando nada te lastra, se piensa con más claridad. Quisiera comentarte algo sin que se enteraran los demás. Claro. Va a venir un representante de la sede, un alto maestro. Nos reunirá, estimará nuestra pureza y nos revelará el siguiente paso. Y habíamos pensado en ti para que te encargaras de una parte importante de la visita. Lo que haga falta. Necesitamos algo diferente. Un sacrificio de bienvenida, algo que demuestre nuestro compromiso, nuestra fidelidad. Y por eso un cordero no es suficiente, ¿entiendes? Sí. Estamos convencidos que tú eres la persona adecuada para conseguir ese sacrificio tan especial. Creemos que es el camino que tienes que recorrer. ¿Sí? Sí, claro. Bien. Ves a ver a Marina. Este tema lo llevas con nosotros directamente. Perdona. Sí. ¿Es vuestro? Estaba ahí detrás en el suelo. Ay, sí. Menos mal. Gracias. Está sucio. Hay una fuente ahí. ¿Sí? No, no te preocupes. Tengo una botella de agua por aquí. Bueno, en algún lado. Bueno, hasta luego. Gracias. De nada. Aquel que dude no se elevará. Aquel que sea asimétrico no se elevará. Aquel que abandone a sus hermanos no se elevará. Aquel que se aparte del camino no se elevará. Aquel que dude no se elevará. Aquel que sea asimétrico no se elevará. Aquel que abandone a sus hermanos no se elevará. ¿De qué es hoy? De frutos secos y atún. Eres muy de ensaladas tú. Lunes ensalada, miércoles también ensalada. ¿Cuánto hace que se ha dormido? Desde que hemos salido de casa. Ha pasado mala noche. ¿Qué es? Un grifo. ¿Significa algo? Es una caja. A mí no me parece una caja. Es simbólico. Dentro metes todo lo que te ha hecho daño y así te ayuda a olvidarte. ¿Y funciona? Sí. Bueno, a veces. Me haría falta un camión lleno de esos. Oye, ¿cuándo tienes que volver? En 10 minutos. Pero está aquí al lado. Ah, cerca de mi casa, entonces. Que, por cierto, menuda montamos ayer.
Bueno, llegamos al portal y no encontraba las llaves. Empecé a buscar en el bolso, en el carrito y nada. Marta llorando. Yo, que me había dejado los pañales. Y para colmo, la única vecina que tiene la copia de mi llave llegaba tarde. Bueno, un festival. Cambia la cerradura. Tienes razón. Llamaré mañana. Hola. Está aquí, durmiendo ahora. No, no te preocupes, que no nos hace falta nada. Que no, tranquilo. Oye, voy a colgar, que ya sé por dónde vas y no me apetece nada. Que sí. Que sí, oye, cuelgo. Y deja de llamarnos. Eduardo me dice que ya has encontrado la ofrenda. He visto la foto. Es perfecta. Gracias. Le dije que tenías que ser tú. Desde el principio. ¿Por qué? Solo tú entiendes el significado de lo que te pedimos. Un sacrificio solo es un sacrificio cuando se es capaz de valorarlo como tal. Empezamos. Pon nombre a tu dolor. Claudia. Nunca te he oído gritar. Ni una vez. Tu umbral es maravilloso. Pon nombre a tu dolor. Claudia. Pon nombre a tu dolor. Claudia. Aquel que dude no se elevará. Aquel que sea asimétrico no se elevará. Aquel que abandone a sus hermanos no se elevará. Aquel que se aparte del camino no se elevará. Hola. Hola. ¿Qué escuchas? Beatles. Oye, ¿te pasó algo ayer? ¿Te fuiste muy rápido? Ah, no, no, es que se me hizo tarde y no te quería molestar. Ya estabas un poco... Ah, ya, bueno, perdona. No fue una llamada muy agradable. Era el padre. Sí. No nos lo está poniendo muy fácil. Ya. Pero que sepas que Marta te echó de menos. ¿Sí? Digo yo. Se puso a llorar como una loca en cuanto te fuiste. No había manera de callarla. Ojo. Oye, ¿no la has cogido todavía? ¿Quieres? No. O sea, que no se me dan muy bien estas cosas. ¿Nunca has pensado en tener uno? Imposible. Venga, va, cógela, que no es tan difícil. ¿Qué? No, de verdad que no, no. ¿Ves? No tiene ningún secreto. A ver. Felicidades. Has comenzado a caminar por la verdadera senda. ¿Duele? Sí. Así debe ser. Recibe este dolor como algo natural. Un día dejará de estar ahí. Lo sé. ¿Cuántas semanas llevas guardando la ofrenda? 5. ¿Cómo se llama? Marta. Marta. Como la hermana de Lázaro, una verdadera sierva de Cristo. Me gusta la ironía. Me alegro. Debemos hacer algo antes de la llegada del Alto Maestro. Escucho. Necesitamos algo de Marta.
Los preparativos exigen coser el tapiz de sacrificio con una aguja bautizada con su sangre. Clávala 3 veces en su carne. Nuca, corazón, sexo. Basta con un pequeño pinchazo cada vez. ¿Alguna duda? No. Tus pasos son firmes, Clara. Puedes irte. ¿De verdad? ¿Era necesario? Le ayudará. Tiene que seguir viendo a la niña como lo que es. Una ofrenda. Prueba. ¿Sabes que eres la primera persona que viene a casa desde que estamos solas? ¿Cuánto tiempo lleváis solos? 6 meses, más o menos. Quiero volver a vivir a Salamanca, pero todavía no he encontrado trabajo allí. ¿Y tú? ¿Eres de aquí? No. Vine hace como 4 años. Soy de Valencia. ¿Y le echas de menos? No. Es que no me hablo con mis padres. ¿Por algo en especial? Sí, algo hay. Bueno, si más adelante me lo quieres contar, aquí estoy. Vale. ¿Dónde está el baño? Al fondo del pasillo. El siguiente paso, la elevación. Somos dignos, por fin. Ven, quiero que seas tú. Ven. Aquel que dude no se elevará. ¡Hazlo! Thank you.
Thank you.